Buenas tardes, vecinos y vecinas, amigos y amigas de Pinto. Quería agradecer a la Hermandad del Cristo, a su presidenta, María Ángeles Claramunt, y a toda su junta directiva por haber pensado en mí y por otorgarme el honor de realizar este año el pregón que dará comienzo a las fiestas en honor al Santísimo Cristo del Calvario. También me gustaría agradecer la valiente y acertada decisión de la actual Junta de la Hermandad para restaurar la imagen del Cristo. Se trata de una talla en madera policromada de finales del siglo XVI. Toda una joya artística para nuestro patrimonio y con un gran valor sentimental para los pinteños. Al abrigo de su protección, generaciones de pinteños y pinteñas han cimentado el desarrollo de esta ciudad, llevándola hasta lo que hoy en día es una ciudad moderna, una ciudad viva, orgullosa de su pasado y optimista respecto a su futuro. Mi satisfacción hoy como pinteño es inmensa, porque soy un pinteño orgulloso de su pueblo y orgulloso de su gente. Y para finalizar, bueno, orgulloso también de Pinto y nuestro Cristo del Calvario, que en las procesiones es llevado en andas por los hermanos y hermanas del Cristo, mientras las calles de Pinto se inundan de sobrecogedor silencio ante la mirada atenta y respetuosa de miles de fieles. Nuestro Cristo no solo es sinónimo de fe y de devoción, también lo es de alegría y de fiesta. Las fiestas del Cristo son un motivo de celebración y de homenaje, pero también son la representación de nuestras tradiciones. Solo me queda desear una larga vida a las fiestas del Cristo y desearos a todos que disfrutéis de las fiestas junto a vuestros familiares y vuestros amigos. ¡Viva Pinto! ¡Viva la gente de Pinto! ¡Viva nuestro Cristo del Calvario! Y vivan para siempre nuestras fiestas del Cristo. Felices fiestas a todos. Muchas gracias. Este magnífico pregón. Para finalizar este acto, y vamos a despedir, por supuesto, con un fuerte aplauso. Y a todos vosotros, nada más que desearos con sus bailes y su danza. No, aquí está, además. Vale.